Workaholics, aquí estamos de nuevo. Esta vez traemos una marca que ya a nivel personal yo tenía muchas ganas de tener aquí, de presentaros y hablar un poquito de ellas. Se trata de la marca Edwards, ¿vale? Como veis aquí, tenemos cuatro modelos que hemos subido. Para los que no la conozcáis, Edwards pertenece a la empresa ESP, LTD, ¿vale? Ya sabéis que está LTD, ESP y bueno, junto a ESP en la misma gama estaría Edwards. Podríamos decir que ESP se enfoca un poquito más al metal y a la tralla. Y Edwards, pues como veis, hace modelos más clásicos, no, por ello son menos trayeros, ¿vale? Pero sí imita un poco modelos más clásicos y de corte, pues el tipo single cut, double cut, y bueno, modelos muy míticos y muy conocidos, ¿no? Tipo Black Beauty, como veis ahí, NSG, ¿no? Double cut, muy reconocida por Angus, como la que tengo aquí con estas tapas tan características y tan bonitas. Edwards es una marca japonesa que a nivel de calidad es impresionante lo que hace en acabados, pinturas, construcción y todos los herrajes que monta, ¿vale? Principalmente utiliza en las gamas un poquito más altas pastillas tipo Seymour Duncan, en todas. Todos los herrajes son Gotoh, electrónica de alta gama, acabados espectaculares, bueno, pues una locura, ¿no? En cuanto a construcción y guitarra se refiere. Y cuida mucho la estética, la construcción y que la guitarra suene espectacular. De hecho, simplemente sin enchufar y sin nada, ¿veis? La resonancia de la guitarra es espectacular, ¿no? ¿Qué utilizan? Pues en estos modelos que hemos subido, principalmente cuerpo de caoba, además la guitarra la cogemos y pesa bastante, mástiles encolados, bueno, y como hemos dicho, pues clavijeros Gotoh, también japoneses, ¿no? Electrónica de primera gama y hecha a mano prácticamente, podemos decir. Y bueno, bien es sabido de toda la vida que en Japón ha habido marcas, durante los años 80, ¿no? La época esa gloriosa que hubo, pues que construían a niveles espectaculares y que no tenían nada que envidiar a marcas americanas, ¿no? De mucho más renombre. Es el caso de Edwards, sigue esa tradición, esa construcción, ese sonido y esa guitarra que simplemente con verla podemos decir, wow, ¿no? Esa fue la sensación que tuvimos aquí cuando llegaron y las colgamos, la sensación de tenerlas fue como, vaya, qué pedazo de guitarra y qué pedazo de construcción y de todo. El modelo que tengo aquí, bueno, es un modelo single cut, como veis, con una tapa tigrada amarilla, pastillas tipo cebra y con un sonidazo espectacular, ¿vale? Cuando le damos un pelín de volumen, como dije, el sonido es espectacular, el sustain, la pastilla del mástil igual. Una pasada, ¿vale? Si le pegamos un poquito de caña, ya sabéis que a mí me gusta bastante. Hasta la acople tan característico de este tipo de guitarras, pues lo tiene y además muy exagerado y muy potente. Si andáis buscando una guitarra de estas características, con esta estética, de estos modelos, no os lo penséis. Apostar por Edwards o pasaros por aquí y las veis, porque ya os digo, cuando las veis así en primera vista es espectacular. Os dejaremos algún plano para que lo podáis ver y en la web podéis ver todas las características. Así que nada, esperemos haberos ayudado. Ya os digo que es una marca que me gusta mucho. Cualquier duda, cualquier sugerencia, ya sabéis, en los comentarios nos podéis dejar sin problema. Y si queréis pasaros por aquí para verlas y probarlas, será un placer atenderos y aconsejaros. Y nos vemos en el próximo vídeo.